¿Qué es lo que es, mi gente? Esto es Valencia y más. Que Dios me lo bendiga en grande, mi gente. Vemos en un video ahí en el Senado, donde el senador Iván Lorenzo, mi gente, de la provincia de Elia Piña, mi gente, donde arremete contra el gobierno de Luis Abinader y su rendición de cuentas anuales. Ahora para el 27 de febrero, mi gente. Dice que todo lo que el gobierno dijo el 27 de febrero fue mentira. Todo lo que Luis Abinader dijo en su discurso de rendición de cuentas es mentira, mi gente. Dice que el país de República Dominicana es el país con menos crecimiento de la región. Y dice que no habló del problema haitiano, que no habló absolutamente nada, mi gente. Así que veamos todo el ataque que le dice Iván Lorenzo al gobierno de Luis Abinader, mi gente. Del ciudadano presidente de la República, de conformidad como lo establece el artículo 114 de nuestra Constitución, el presidente debió ir allí a informarle al país y a los senadores y los diputados, diputadas y senadoras, lo que él había hecho con el presupuesto que nosotros le habíamos aprobado del año 2023. Yo pienso, presidente, que no solo se atropella la solemnidad del edificio que aloja la Asamblea Nacional con cosas como la que ocurrió en el Capitolio, con el joven contratado por el gobierno dominicano que hizo el amor con un hombre en uno de los salones del Capitolio, sino que también se atropella la solemnidad de ese salón cuando no se dicen verdades. En ese sentido, yo tengo que decirle, presidente, que el año pasado la economía dominicana registró un aumento de 2,4%. ¿Qué queremos decir con esto? Que el presidente debió decirle al país que su gestión ha sido una de las gestiones de mayor fracaso en términos de lo que es la economía en la República Dominicana. Nosotros, ese aumento que experimentó la economía dominicana de 2,4% es el más bajo en toda la región del Caribe, Centroamérica y todos los países que como República Dominicana tienen economías emergentes. Pero yo quiero recrearle, presidente, estas informaciones con una transparencia a propósito del 27 de febrero del año pasado que hiciera el ciudadano presidente de la República, el licenciado Luis Rodolfo Abinader. Por favor, si es tan amable. Mire, el presidente colgó un tuit que decía: fruto de todo este trabajo, la más reciente encuesta de la firma Barómetro de las Américas reveló que la percepción de inseguridad en República Dominicana pasó de 63% al 19.48% en el 2021. Y eso es bien. Y en ese momento, presidente, nosotros lo alabamos, porque nosotros somos los que necesitamos que haya seguridad, no como ahora, que vivimos en una prisión domiciliaria colectiva, porque el terror y el miedo nos obliga a recluirnos en nuestros hogares. Sin embargo, yo estuve pendiente hasta que me puse malo de ver si el presidente iba a recurrir de nuevo a esta importante institución que publica año tras año encuestas que tienen que ver con la realidad de los pueblos. En ese sentido, como vi que el presidente no hizo alusión a la encuesta de Barómetro, yo la traje. ¿Y qué dice esa encuesta que recientemente se publicó, ya que él no quiso hacer alusión? Que los dominicanos perciben en más de un 3% que la corrupción en el gobierno de Luis Abinader ha crecido. Y dice: en el 2023 los dominicanos consideraron que sus principales preocupaciones son la corrupción y la economía.
Según este estudio, la percepción que tienen los dominicanos sobre la corrupción en política aumentó su porcentaje de un 59 a un 62%, más de 3 puntos porcentuales. Pero además, dice el presidente, de acuerdo con la investigación, la economía vuelve a colocarse como el primer problema más importante entre los dominicanos desde el 2008, cuando más de la mitad de la población vio también como el principal problema. ¿Usted sabe qué significa, presidente, esto? Que desde el 2008, que gobernó el Partido de la Liberación Dominicana, los dominicanos no presentaban como su principal problema el hambre, la economía. Eso eran cosas superadas. Pero vino el cambio. ¿Y qué trajo esto como consecuencia, presidente? Fácil. Este gobierno, que en el numeral 40 de su programa de gobierno, recuerdo a José Río con sus palabrerías decir que proponemos un Estado eficiente, un presupuesto eficiente, racional. ¿Usted sabe, presidente, qué trajo la racionalidad del gasto? 82 mil millones de pesos se lleva la nómina de los vagos del padrón del PRM. 82 mil millones de pesos al año se ha aumentado la nómina con la que pagan nuestros contribuyentes cuando van a pagar a impuestos internos y a las diferentes instituciones del Estado. 82 mil millones se llevan los vagos del PRM a propósito de la campaña reeleccionista de Luis Abinader. Por eso no se queda ahí, presidente. El aumento de la canasta familiar, nosotros solo estamos por debajo en ese aumento de Nicaragua, que tiene un 27% de aumento. En la República Dominicana se ha aumentado la canasta familiar en 25%. Estamos hablando que los dominicanos han perdido el poder adquisitivo en más de 6 mil pesos mensuales, aún con los aumentos de 3.900 que anunciara el presidente Luis Abinader. Hemos perdido la capacidad de casi 7 mil pesos mensuales. ¿Por qué, presidente? Por los aumentos exorbitantes en la canasta. Entonces, presidente, dentro de las informaciones que ofreció el presidente Abinader, notamos que no quiso referirse al tema haitiano. Pero yo tengo que hacerlo porque una rendición de cuentas es de todo. Decía el presidente Abinader en su rendición de cuentas del año 2021, cuando el populismo estaba de moda, anuncia la puesta en funcionamiento un plan de blindaje fronterizo con el Ejército de la República Dominicana y el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza, y dejando a un solo soldado en los diferentes destacamentos de la línea fronteriza. Ese es el blindaje que ha dejado este gobierno, permitiendo que las bandas haitianas asesinen a los defensores de la soberanía nacional. Es el blindaje que Luis Abinader ha dejado. Así no puede ser, presidente. Yo pienso que los dominicanos merecemos una mejor vida. El presidente Abinader no quiso abordar el tema de la frontera. Y aquí están mis colegas senadores fronterizos. Los comerciantes y los empresarios fronterizos han perdido más dinero como consecuencia de la quiebra por el cierre abusivo de la frontera por el populismo, que lo que ha llevado el gobierno a la línea fronteriza. ¿Qué quiero decir con esto, colegas, senadores y senadoras? Que el dinero que ha llevado el presupuesto nacional ha sido menos que el dinero que han perdido nuestros comerciantes y nuestros empresarios como consecuencia de la quiebra de los diferentes comercios. El presidente debió referirse a la corrupción administrativa, presidente. El presidente debió referirse al Ministerio Público Independiente, que es capaz de anunciarle a los narcotraficantes cuando lo van a allanar y que no le practican allanamiento en las madrugadas y los publican ni lo filtran a los comunicadores que pertenecen al gobierno.
políticos, o ya el cliché de la lucha ante la corrupción administrativa ya no le resulta beneficioso electoralmente, o ya el tema haitiano dejó de ser el cliché por el fracaso que ha tenido de rentable en términos electoral. Lo que vemos que ahora lo que les renta es el despojar a más de 600 mil dominicanos, a más de 600 mil dominicanos, de su documento con el que podían votar. Presidente, ¿y a dónde quedó la modificación a la ley de hidrocarburos? Que con tanta algarabía el presidente Abinader la anunció en los tres períodos. ¿Dónde está Ginés Burnigal para que ella me diga si ya iniciaron la autovía del Ámbar? ¿Dónde está la autovía de Santiago Navarrete que tanto se ha anunciado? Nadie ofrece más que el que no va a cumplir. Reitero, este gobierno ha sido una guaguita anunciadora, presidente. Y cuando quiere recurrir a las excusas, recurre al entorno internacional con la guerra Rusia-Ucrania. Pero yo tengo que decirles a ustedes, colegas, que el entorno internacional, la realidad internacional ha sido favorable para la República Dominicana, porque hace 60 años que Estados Unidos no tenía una tasa de desempleo de 3,4%, la más baja hace 60 años. Y eso repercute positivamente para el turismo y eso repercute positivamente para las remesas, por lo que es absolutamente mentira que el entorno internacional ha sido nocivo. Lo que ha sido nocivo es que se comen el dinero de los contribuyentes, que violan la ley de crédito público, porque cogen dinero prestado para pagar nóminas, para pagar pagos que están al servicio de la reelección de Abinader. Eso no puede ser. Pastor, nosotros tenemos que frenar eso desde el Congreso Nacional. Nosotros estamos en representación de cada una de nuestras provincias, que son los que están viviendo el embate de las alzas indiscriminadas de los productos de primera necesidad. Presidente, el barril del petróleo está a $75, igual como lo trabajó con el que trabajó Danilo Medina. Presidente, nosotros no hemos sido capaces de recuperar los empleos en el ámbito del turismo de prepandemia. Nosotros, Luis Abinader ha hecho de la República Dominicana una sociedad de chiriperos, porque solo crece el empleo informal, vender perritos en las calles y aguacates. Solo 8.080 nuevos empleos en 3 años han generado. Y las sociedades no crecen con chiriperos. Las sociedades no crecen con hombres y mujeres vendiendo fritanga en las calles. Es creando empleo de calidad, como lo han hecho todas las sociedades que después de la pandemia se bajaron y no desmantelaron las infraestructuras de producción, como lo ha hecho el gobierno del PRM en la República Dominicana. Todavía estamos a tiempo. Lamento sobremanera que a los legisladores de la oposición nos hayan estado interceptando los teléfonos a propósito de la reunión que había conjunta en el día de ayer para saber qué íbamos a hacer. Lamenté que hasta tweet ya con lo que nosotros hablábamos habían colgado algunos funcionarios y algunos altos dirigentes del PRM, porque el DNI irresponsablemente le entregaba los audios de las conversaciones nuestras. Haré justicia, pueblo dominicano, en mayo 19, el 19 de mayo. Muchísimas gracias, presidente.